Las breves de la información llama la atención. Lo que está pasando el día de hoy, el día de hoy, Estados Unidos ya es, es oficial. Hay unos ocho mil soldados norcoreanos en la frontera de Ucrania, eh, en la frontera de Ucrania, y los va a utilizar Rusia. Estados Unidos eh, lo ha estado mencionando, pero nunca ha mostrado pruebas. El día de hoy establece lo siguiente: Rusia, la República de, Ch eh, de Corea del Norte, ayuda a Rusia desde el inicio de su operativo en Ucrania. Ojo, eh, desde el inicio. Porque en la misma narrativa establece que lo está haciendo ahorita como un tipo de pago, ¿ok? Se le está acabando según eh, lo que es eh, eh, a los soldados. Es lo que es, ha estado diciendo Blinken. Una de las razones por la que Rusia está recurriendo a las tropas norcoreanas es que está desesperada. Dijo Blinken durante una conferencia de prensa en la que se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores. También habla de lo siguiente. Putin ha estado arrojando a cada vez más rusos a una picadora de carne, de su propia creación en Ucrania. Ahora está recurriendo a las tropas norcoreanas y eso es una clara señal de debilidad. Por eso establecer Estados Unidos, como ya es, ya es oficial de que es, hay norcoreanos, eh, ahora la, la pregunta es: ¿por qué nacen ahorita? En el aspecto de que esto no es de casualidad. El día de hoy. Eh, Corea del Norte eh, presentan, eh, pues ahora sí, su misil de, al, pues sí, de alto eh, kilometraje, el Wasson 19, el misil nuclear más avanzado que puede superar los 7000 kilómetros de altitud y llega a Estados Unidos. Ante esto, pues nuevamente, eh, Blinken dice la siguiente eh, narrativa. Los comentarios de Blinken se produce después de que Corea del Norte eh, probara un misil balístico intercontinental, destacando un posible avance de la tecnología de misiles, mientras continúa la pregunta sobre un posible acuerdo entre Vladimir Putin y Kim Jong-un para el apoyo de Corea del Norte en la guerra eh, contra Ucrania a cambio de tecnología militar o espacial rusa. Y esto, aquí sí estoy de acuerdo con lo que es Estados Unidos. Soy de la idea. Eh, Rusia tiene más de 21 mil sanciones. Rusia, más de 21 mil sanciones de lo que va del 2022 al 2024. Corea del Norte, desde el 2006, ha estado bloqueado y ya se perdió el número de sanciones. Ahora bien... Ha estado bloqueado eh, eh, o ha estado embargado lo que es este Corea del Norte de que no pueda hacer ningún tipo de intercambio comercial o tipo de tecnología. Nadie puede ir darle algún tipo de asesoramiento. Obviamente, si lo han estado haciendo, porque este misil, pues no nace de la noche a la mañana. Le ha de haber estado ayudando los chinos y los rusos. Y ahí sí estoy de acuerdo en el aspecto de que Rusia, ¿sabes qué? Para que me apoyes en algún momento utilizándolo como una base militar. ¿Sabes qué? Si en algún momento pasa algo, pues tú nos vas a ayudar, pues siendo parte, ¿no? De una base militar. Ahí sí estoy de acuerdo, porque si estás bloqueado, estás sancionado, ¿cómo tuviste un avance de tecnología? Porque se supone que nadie podía venderte. Ante esto, y ya para terminar, sobre el misil. El misil, este, Wansong-19, bueno, Corea del Norte, bueno, su experto, Len Sang-min, su experto del Instituto de Análisis de Defensa de Corea del Sur, establece lo siguiente, como, este, como eh, un vehículo de lanzamiento, son de gran tamaño, lo que plantea serias dudas sobre su movilidad y supervivencia en tiempos de guerra. Cuando los misiles se hacen más grandes, ¿qué sucede? Los vehículos también se hacen más grandes. A medida que los lanzadores eh, transportadores o er erectores se hacen más grandes, su movilidad disminuye. Es lo que dicen sang pero aquí no establece que sea una mentira. Aquí lo que sí les ha de doler, oye, ¿cómo pudieron pues hacer esto sin darse cuenta? Porque téngalo por seguro que hay espía, hay espionaje en Corea del Norte. Y aparece esto de la noche a la mañana. Es más que obvio que esto, pues obviamente sí fue financiado por Rusia mínimo y posiblemente por China, y es algo interesante que les duele en el aspecto de que ya tienen un motivo por el cual temerle a Corea del Norte, en el aspecto de que no se sabe qué más oculta eh, Corea del Norte, obviamente financiado por Rusia, y es hora de pagar, y es algo interesante que casualmente Se da en estas, en, en estas épocas, ¿no? En el aspecto de que viene lo que es el frío, van a utilizar esto como pues, o te calmas o te calmas Ucrania, y vamos a ver si tiene éxito o desata la escalada que OTAN se sienta como que nerviosa y tenga que proteger a Ucrania, que no es proteger a Ucrania, sino a protegerse a ellos mismos. Estas las breves de la información.